Un hombre de 38 años originario de Torreón se encontró sin vida en las instalaciones de un anexo en la zona centro, lo que movilizó a las autoridades para realizar las investigaciones. El reporte llegó al sistema de emergencias 911, donde se solicitaba apoyo en el Callejón del Beso y su cruce con la calle Mariano Escobedo, luego de que el encargado del centro de rehabilitación Bienvenidos a Casa, identificado como Gilberto Alvarado, se percató que uno de sus internos no despertaba. El hombre fue identificado como Juan Pablo, de 38 años, originario de la ciudad de Torreón, y era adicto a las drogas y al alcohol. Sin embargo, en el lugar se dijo desconocer la causa de la muerte. El personal del anexo señaló que el interno tenía un mes de haber ingresado, así como mencionaron que era una persona en situación de calle y no se tiene conocimiento de algún familiar. Hasta el lugar se trasladaron paramédicos, quienes confirmaron la muerte de Juan Pablo, y posteriormente se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado para proceder con la toma de conocimiento. Los agentes y peritos se entrevistaron con los encargados del establecimiento y realizaron las investigaciones para descartar algún tipo de violencia que haya podido sufrir. Sin embargo, será la necropsia de ley la que dicte la causa de la muerte. Informó para Enlace 13, Estefanía González.